Nosotros vamos a hablar hoy con una visitante muy distinguida, porque ya ha venido desde España a Córdoba, está con nosotras, Paloma Cavadas. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Gracias por estar aquí. Y un honor. Sabemos que tenés muchas actividades por estos días, pero bueno, te hiciste un momentito porque es importante el tema que vas a tratar esta tarde en el CPC de Argüello. Y creo que cuando vi el título me interesó porque nos pasa a muchas mujeres, ¿no? La falta de la valoración. Es que la valoración está relacionada con el quererse, está relacionada con la energía de amar. Valorarse es amarse, o sea, empezamos a amarnos no porque solo nos cuidamos o nos tratamos bien o nos damos caprichos, sino porque realmente sabemos destacar y sabemos apoyarnos en esos valores intrínsecos que tenemos y que la mujer tiene. Una de las cosas que está sucediendo ahora a nivel del cambio de conciencia y de toda esta temática que nos implica a toda la humanidad es que en el planeta lo que está es reinsertándose de nuevo todo lo que es la vibración de lo femenino. De ahí que a nivel de efectos sociales, efectos particulares, bueno, pues está saliendo a la luz todo lo que tiene que ser transformado y renovado. Todo lo que ha tenido que ver con la violencia derivada de los machismos o derivado de los excesos, vamos a decir así, ¿no? Exactamente. Y que se ha manifestado mucho pues en el plano de la mujer, ¿no? Y esto es a nivel mundial, se está dando como un cambio en la imagen de la mujer o en el lugar de la mujer en la sociedad, en todo el mundo. Y lo vamos a ver, bueno, en todos los años que tenemos por delante. ¿No? No es tanto ya la mujer como tal, sino lo femenino, que también está en el hombre. O sea, la energía de amar a través de lo femenino, que fue, bueno, pues de algún modo sacada fuera de contexto y de concurso en el planeta hace muchos siglos. Esto tampoco es del otro día. No, seguro, entonces, de hace muchos siglos. Estamos trabajando todos en este cambio de conciencia para que esa energía de amar, a través del valorarse, a través de la sensibilidad, el desarrollo de lo sensible, que como digo, no está solo en la mujer, está también en el varón, está también en el hombre. Es como encontrar un aspecto de nuestra naturaleza esencial, que la hemos dejado bloqueada, que ha sido mancillada, ¿no? Y que, bueno, pues la mujer, digamos, que lo ha podido padecer históricamente y lo puede seguir padeciendo, pero que en realidad nos implica a todos. Veamos en esto no solo una cuestión de masculino, femenino, hombre o mujer, sino de una integración de valores que hace que en el reconocimiento de nuestra sensibilidad, de ese lado femenino, de ese lado amoroso que viene con lo femenino, nos podamos encontrar dentro de nosotros y entre nosotros, hombres y mujeres. Hay una frase, porque le comento a todos ustedes que Paloma ha escrito muchos libros, entre ellos tengo La energía de amar, El poder de la tierra, La vida digna, es muy leída en Europa. Una frase que a mí me llamó mucho la atención fue: no es ético no tener una adecuada valoración de uno mismo. De uno mismo. Okay. En estos momentos yo diría que la ética pasa no solamente por una coherencia interna y un modo de comportarse entre el adentro y el afuera, sino con la valoración. Lo que pasa es que a veces uno no puede porque ya ha venido educado, como decir, de muchos siglos en que la mujer no puede llegar a determinados lugares, la mujer no tiene determinados valores, la mujer no puede llegar, entonces evidentemente salir de todo ese esquema mental que durante tantos años nos han metido en la cabeza es difícil. Pero ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo y digamos que no es que sea difícil, es posible. Sí. Y como es posible, estamos en ello y estamos desde una conciencia mayor de que no solamente es la reincorporación, la reinserción de la mujer en el mundo desde un lugar de dignidad, sino que tiene que ver con esos valores y con esa sensibilidad y con esa energía de amar que sí o sí están ya entrado en el planeta, ¿sí? Y está haciéndose su espacio y su hueco y está liberando, pues como decía al comienzo, toda esa densidad que ahora es muy evidente y se va a traducir en nuevas leyes para que verdaderamente, bueno, pues la violencia de género no esté a la orden del día, ¿no? Evidentemente, yo siempre me quedé con una frase, tal vez, que uno, viste, uno va pasando por la vida, por determinadas etapas, y me acuerdo de una frase que nunca me la voy a olvidar, que uno no puede querer a los demás, dice, yo quiero a mi familia, quiero a mis hijos, no, si no te querés a vos mismo, no podés querer a los demás, creo que todo tiene que empezar por ahí, y esto tiene que ver, ¿no? Es que esta charla de amarse empieza por amarse a sí mismo, o sea, si no hay un espacio interno de dignidad, de valoración, de apreciación, si ese espacio no se ha llenado adecuadamente y desborda, porque en realidad lo de amar a los demás es el desbordamiento del afecto y del amor que uno se ha dado a sí mismo. Claro. Cuando el espacio interno se llenó, se completó, desborda, y ese desbordamiento es con el que vamos hacia el otro.
cuando vas vacío de ti mismo, es esa idea del sacrificio, de la inmolación, de bueno, de tantas también, de tantos parámetros que nos han llegado a través de los sistemas de creencias, donde verdaderamente, bueno, pues lo de ser uno y estar en uno y amarse a sí mismo, no solo, yo digo que en esta frase célebre, ¿no?, de amarás al prójimo como a ti mismo, hay una tergiversación. Yo digo que hay una parte que nos la han quitado. Seguro. Porque seguro. Se hace mucho el hincapié en el amarás al prójimo. Claro. Y realmente el inicio es ámate a ti mismo, para que verdaderamente desde ese desbordamiento afectivo en ti puedas amar todo lo que vive en el universo, ¿no? Seguro. Paloma, realmente me encanta que haya venido. Me gustó algo que dijiste y espero compartirlo con todas ustedes. Ella dijo, es posible. Este cambio es posible y depende evidentemente de uno, es decir, no veamos las cuestiones como que nunca van a llegar, sino que depende de una decisión de uno mismo, ¿verdad? Ya están llegando y lo mejor está por llegar. Estamos lo mejor está en ello. Lo mejor está por venir. Sí. Es muy buena frase. Gracias, Paloma. Te decimos que, ¿a qué hora vas a estar en el CPC de Argüello? A las 19 horas esta tarde. ¿Es un taller vivencial? Es una conferencia vivencial. Ah, una conferencia vivencial. Porque será con parte práctica energética, sí, voy a aprovechar realmente. Es abierto y gratuito y voy a aprovechar. Es muy importante, porque es abierto para todos y gratuito.